Checho. No, creo que sí, un buen triunfo, y sobre todo que es un clásico, los clásicos se ganan. Y eso nos da un poco de confianza para seguir trabajando y sigue ganando los demás partidos. ¿Y te lo pone todavía en carrera Barcelona para pelear a ver qué se viene? Claro, todavía está peleado esto, todavía no se acaba, vamos a pelear hasta lo último. Vamos a dar todo el esfuerzo y para darles alegría a nuestra familia y a la hinchada. Cristian, ¿qué fue lo más complicado de este clásico el día de hoy? Él tuvo un clásico reñido, tuvimos que pelear mucho para obtener el gol, gracias a Dios lo conseguimos y pudimos guardar el arco en cero. ¿Qué le dijo el técnico? ¿Qué lo envió a hacer a Cristian Alemán? Que me muestre que busque la pelota y que trate de poner pases filtrados, sino que busque el espacio. ¿Qué tuvo ese espacio durante el desarrollo del partido, Cristian? En el primer tiempo creo que tuve muy encerrado, casi no pude agarrar la pelota porque el equipo contrario me tenía ahí. Ya en el segundo me pude aflojar más y gracias a Dios hicieron las cosas. Cristian, de aquí los partidos se tomarán como finales, el próximo rival Guayaquil City. ¿Cómo? De aquí los partidos se tomarán como finales para ustedes, el próximo rival Guayaquil City. Creo que todos los partidos van a ser finales, van a ser muy importantes y vamos a tratar de ganarlo. Será importante que usted seguir sumando minutos también para coger esa confianza que todavía de pronto falta. Claro, lo importante es seguir sumando minutos, el profe me la está dando y creo que tengo que aprovecharla al máximo para aportar un poco al equipo y así sacar los resultados.